Buenos días, estudiantes de primer grado. La lección de hoy es cambiar la última sílaba de una palabra para formar una nueva palabra. Voy a decir una palabra, luego la segmentaremos en sílabas. Para ello voy a usar dos fichas y posteriormente cambiaremos la última sílaba. Cuando junte las fichas, ustedes dirán la palabra nueva que se forma. Primero lo haré dos veces. Escuchen y observen. Pera. Pera. Si cambio la última sílaba ra por na, la palabra nueva que se forma es pena. Una palabra más. Cobra. Cobra. Si cambio la última sílaba bra por bre, la palabra nueva que se forma es cobre. Muy bien. Ahora lo haremos juntos. La palabra es caldo. Caldo. Si cambio la última sílaba do por ma, la palabra nueva que se forma es calma. Muy bien, niños. Una palabra más. Plancha. Plancha. Si cambio la última sílaba cha por tar, se forma la palabra. Oh, ¿dijeron planta? Vamos a hacerla nuevamente. Plancha. Si cambio la última sílaba cha por tar, la palabra nueva que se forma es plantar. Muy bien, niños.